Desde Udalberri Bilbao en Común creemos que es necesario evidenciar de forma clara y taxativa que sí es posible y además es absolutamente necesaria una política fiscal alternativa a la propuesta por este Gobierno municipal del PNV Partido Socialista. Por ello, hemos presentado 21 enmiendas a las ordenanzas fiscales con el único fin de intentar poner la política fiscal de nuestro ayuntamiento al servicio de las mayorías sociales y del cuidado del planeta. Por todo ello, desde Udalberri insistimos en nuestro posicionamiento reflejado en las enmiendas que os vamos a detallar con el único objetivo de lograr una mayor justicia social. Sobre impuestos. 7 de las enmiendas presentadas están relacionadas con el impuesto de bienes inmuebles, el IBI. Con el objetivo de proteger al pequeño y mediano comercio de nuestra ciudad, pediremos modificar el tipo general aplicable en el uso comercial, estableciéndolo en un 0,444%. Para asegurar la progresividad en el IBI, solicitaremos la reducción de 600.000 euros a 300.000, es decir, no aceptar la propuesta del Gobierno, en el umbral del valor catastral de los inmuebles y pediremos incrementar el gravamen que se aplica a los bienes de uso industrial en un 0,6775%. Dentro de este mismo apartado, solicitaremos extender el periodo de aplicación de las bonificaciones de 3 a 6 ejercicios fiscales, únicamente para las viviendas de protección pública. Solicitaremos, además, la inclusión de una bonificación que dé respuesta a las personas que estén en situación de desempleo más de 6 meses, a las perceptoras de la RGI y a las que estén en situación de riesgo de pobreza. Consideramos que el hecho de que el IBI sea un impuesto que grave el patrimonio no debe ser obstáculo para tomar en consideración variables como las rentas, especialmente en el caso de personas que por circunstancias sobrevenidas no pueden hacer frente al pago de sus obligaciones. Asimismo, presentamos varias propuestas para gravar las viviendas vacías, con el objetivo de que éstas salgan al mercado y lograr una bajada en el precio tanto del alquiler como de venta. En ese sentido, ante la propuesta que ha hecho el Gobierno de grabarlas con un 25%, nosotros vamos a hacer una enmienda en la que pedimos que se graben con un 50% exactamente. En cuanto al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, proponemos adecuar los impuestos progresivamente grabando los de mayor número de caballos fiscales y penalizar los vehículos más contaminantes y bonificar los limpios, haciendo una bonificación mayor para el uso de vehículos híbridos para el servicio público. Respecto al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, queremos que se bonifique la mejora en la calificación energética de las obras de reforma o rehabilitación, además de la eliminación de las barreras arquitectónicas. Con respecto a las tasas, en el apartado de tasas hay que destacar la relacionada con el servicio de transporte colectivo urbano Bilbobús. El objetivo de nuestra modificación pasa por adecuar el billete social bonificado a la nueva realidad social surgida de la crisis. Por este motivo, pedimos unificar el tope de salario para derecho a este billete a 2 veces el salario mínimo interprofesional y que se aplique a todas las personas desempleadas, no solo a las de larga duración, a mujeres en situación de vulnerabilidad debido a la violencia machista y a los estudiantes y las estudiantes de la UPV. Por otro lado, en el capítulo de utilización y aprovechamiento del dominio público municipal, queremos que el Gobierno aumente la cantidad que las empresas de energía pagan en la actualidad por tener sus instalaciones en suelo municipal. Recordamos que existen 5 sentencias del Tribunal Supremo de este año favorables a esta medida. En definitiva, aun sabiendo que este Gobierno municipal hace oídos sordos del interés de la mayoría social, desde Udalberri, proponemos esta serie de enmiendas para evidenciar públicamente que sí es posible hacer otra política fiscal, que sí se pueden tener propuestas alternativas basadas en la progresividad, en la redistribución de la riqueza y en el cuidado del medio ambiente. Este Gobierno municipal no puede seguir escondiéndose bajo un discurso de excusas competenciales entre administraciones, ya lo dijimos en el 2015, también el año pasado y, por supuesto, también en este 2017. El Gobierno municipal puede hacer mucho más para proteger a la mayoría social y para ello tiene que comenzar reivindicando una mayor autonomía fiscal para nuestra ciudad. De lo que estamos hablando no es de las competencias que tiene la Diputación o de las que le faltan al Ayuntamiento.
De lo que hablamos es simple y llanamente de la falta de voluntad política de este Gobierno municipal para velar por la mayoría social y su bienestar.